Ante la denuncia de cientos y cientos de niñas violadas, embarazadas, que llegan a los hospitales y a nuestras escuelas, ¿qué está haciendo el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación? ¿Cuáles hallazgos se encontró Plan Internacional de la República Dominicana sobre matrimonio infantil en el país? La educación sexual y reproductiva en República Dominicana está todavía bañada. Muchas veces los padres no quieren denunciar uh -huh. al perpetrador. La niña, el adolescente tiene que permanecer en el centro educativo. Sobre matrimonio infantil en el país, los hombres prefieren a niñas menores porque son más obedientes. Entonces los padres quieren interactuar socialmente, compartir con los amigos, pero los hijos no quieren. ¿Qué hacer en esta situación? Rosagna González de Terapia Boutique. Dejaron de cumplir un compromiso, dejaron de hacer algo, un viaje que querían hacer o algo, porque tenían que ser padres primero. Y a eso le digo que no, primero usted Dicen que es un alimento muy energético, el kale en inglés, pero se escribe kale, algunos decimos kale, kale, verde, rizadito. ¿Cuáles son sus propiedades y cómo podemos prepararlos? Saura Muñiz, de Terra Verde. Es uno de los alimentos más nutritivos que existen y por eso se le considera un superalimento. Muy buenas noches, mis amigos de ser humano. Y esta noche le voy a hablar a ustedes, a los papás. Que sus hijos le dicen, "Mami, no salgas, papi, no gastar cosas." Es como que sus hijos no quieren que ustedes tengan una vida. Y los papás llegan a consulta, llegan preocupados, me dicen que no saben qué hacer, que entonces dejaron de cumplir un compromiso, dejaron de hacer algo, un viaje que querían hacer o algo, porque tenían que ser padres primero. Y a eso le digo que no. Primero usted Siempre utilizo el ejemplo de los aviones. Cuando vas a la máscara de aire, primero póntela tú, respira, y luego te ayudas a las otras personas. Para tú ser un padre o una madre sana, tú tienes que estar bien, tener un tiempo solo para reunirte con tus amistades, para hacer tus hobbies, tus actividades, y sentirte bien. Y luego tú puedes dar, tú puedes dar de ti lo mejor. Tú puedes ser una mejor madre y puedes ser un mejor padre. Entonces, cuidado porque tus hijos siempre van a querer tiempo. Contigo y eso está maravillosamente bien, pero darle tiempo de calidad. Pero después que tú estés cargado de energía, entonces dedícate tiempo a ti mismo primero. Y cuando ellos te exijan y te digan que no, tú le dirás que ellos también van a tener sus actividades, sus días que van a querer salir con sus amiguitos o van a querer ser su vida. Y ellos no te van a querer a ti en el medio porque son los primeros que te van a decir: Mami, papi, no vaya, no me haga pasar vergüenza, no me desito delante de la gente. Entonces, ya sabe, piensa en ti. Que ellos también están pensando en ellos. Entonces, hasta una próxima entrega y nos vemos. combatir la pobreza en la República Dominicana si no hacemos frente, si no logramos reducir la tasa de embarazos en adolescentes. En el 2016, según denuncia realizada, hecha por el doctor Víctor Calderón, director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, nacieron 2.700 niños de madres menores de edad. Parece increíble, solo en ese centro y muchos de estos casos eran de violaciones. Por eso quisimos invitar al doctor y representantes también de instituciones que de una manera u otra tienen que ver con el tema para tratarlo aquí de manera responsable en ser humano. Gracias doctor por venir. Es correcto esto. Así es, así es. No Malena, ha sido distorsionado el dato. No, realmente hubo un total de 2.700 nacimientos en nuestra maternidad en el año pasado, 2016. Y menores de 15 años están muy ligadas estos embarazos a lo que son las violaciones y acoso sexual también. ¿Entre qué edades? O sea, la más pequeña que edad tenía, la mayor, de estos 2,700 <coughs> nacimientos. Ah, la más pequeña en edad, 12 años. Dios. Así es. Dos casos ya tenemos en este año de 12 años. Ya. Y de las mayores, aún menores de edad, pero con mayor edad, ¿Reincidentes? ¿Tenían más de un niño? Eh, sí, hay jóvenes con 18 años ya tres hijos. Dios. No llega con frecuencia. Ya. Imagínense a, a la edad de ese primer hijo, por debajo de los 14 años. Recuerdo que en esa denuncia que destacó el periódico Nacional se hablaba también que tanto médicos como familiares de estas niñas violadas tenían temor de hacer la denuncia por por miedo a represalia de parte de los agresores, de los violadores. Es correcto. Eso es así. Los médicos naturalmente, nuestra función es la atención en salud a todos los pacientes que nos lleguen, sobre todo a nuestras adolescentes, pero hay temor, porque naturalmente en la zona donde estamos, una zona de San Lorenzo, son barrios eh, muy deprimidos desde el punto de vista económico, y esas niñas cuando llegan, casi nunca llegan con, con los agresores, llegan con la tía, con la mamá con un familiar cercano y no lo dicen, no dicen, naturalmente que no, pero sí está muy asociado a las menores de 15 años el hecho de ser eh, violadas o son niñas que han sido abusadas. ¿Pueden comprobar ustedes lo que dicen los expertos de que generalmente es alguien ligado a la familia o un familiar o un amigo, alguien muy cercano? El 80% de este tipo de, de problema a nivel nacional se refiere a, a familiares cercanos. Y por eso, en su gran mayoría no se denuncian. Claro. La mayoría no se denuncian producto de esto. Como son en el entorno familiar, pues el daño sería doble y por tanto permanecen en silencio en la mayoría de los casos. A veces hay un factor económico cuando es el padrastro que viola, pero el padrastro, el padrastro también es proveedor. No solamente del el padrastro. A veces son eh, señores que eh, la mamá conscientemente sabe que le ayuda desde el punto de vista económico a mantener la familia y prácticamente le presentan el caso. ¿Riesgo para la madre y para el bebé cuando el embarazo se produce en una niña? ¿11, 12, 13, 14 años? Indiscutiblemente que el embarazo no se hizo para niñas menores de 18 años. Está establecido que la edad promedio donde hay salud para embarazarse entre los 20 y 30 años de edad. Cuando ocurre por debajo de los 18 años, en el caso de las adolescentes, es muy elevado el riesgo. Se dice que una joven adolescente embarazada puede morir tres veces más. El riesgo de morir que una mujer después de los 20 años, pero así su hijo también. Pero además, la enfermedad de la llamada preclancia, frenesí, como conoce el pueblo, es mucho más frecuente en este grupo, menores de 18 años. Entonces, quizás ahí está la explicación de por qué tenemos una alta tasa de muerte materno-infantil cuando ya nuestras mujeres están yendo a las clínicas, a los hospitales. O sea que no es que están pariendo en campos con, con madronas, sino que van y se hacen sus chequeos. ¿Estará ligado a esto, a los embarazos en adolescentes? Eh, bueno, eh, resulta que el 22% de ellas también terminan en aborto. Si sumamos el 27% al 25 a nivel nacional, y somos el tercer país en América Latina con la mayor tasa de embarazo en adolescentes. El 25 más el 22% del aborto, hablamos de un 47% de incide. En lo que es este grupo etario de las adolescentes, en el caso de embarazo parto y puerperio. Y en cuanto al bebé, hay mayor incidencia de claro, prematuros, de. No solamente de prematuridad, de, de muerte perinatal. Es mucho más frecuente en estas niñas, porque además la mayoría de esos niños son prematuros, bajo peso, y resulta que esas madres acuden a las consultas prenatales tardíamente. Quieren ocultar el embarazo en los primeros meses y, como resultado, cuando llegan. Llegan ya en condiciones de anemia, posiblemente ya dentro de la enfermedad hipertensiva del embarazo, infecciones, porque el problema no solamente es el embarazo, es que cuando una mujer inicia a temprana edad las relaciones sexuales, pues se multiplican a otros tipos de infecciones como son las, las sexuales, VIH-Sida, la hepatitis B y entre otras enfermedades y sabemos lo, lo grave que es esto. ¿Y el protocolo que siguen ustedes en los hospitales? ¿Llega esta niña? que aparentemente ha sido violada, ¿Qué, ¿qué hacen a partir de ahí? Mira qué interesante, nosotros tenemos, eh, hace siete meses, el Ministerio de Salud Pública lanzó el protocolo de manejo de las niñas menores de 15 años embarazadas para el parto de estas jóvenes. Y nosotros lo que hacemos es que cuando llega al hospital hacemos el expediente clínico, los exámenes correspondientes y son enviadas a lo que es salud mental. Salud mental está compuesto por un médico psicólogo, un psiquiatra y además tiene eh, mujeres que son consejeras. Luego de estas consejerías, ellas mismas se dan cuenta, a través del interrogatorio, que posiblemente estemos en la presencia de un acto de violación. Automáticamente, menores de 15 años, ya eh, según la ley 136-05, están consideradas como violaciones porque la ley claro. lo prohíbe. Ahí no hay consentimiento. Ahí no hay consentimiento de ningún tipo. entonces la, Perdóname que le hable así, sí. aunque la niña abra las piernas, no tiene capacidad para, para consentir. Así es, o sea, así ahí es. no hay consentimiento. No, no existe. Y mucho menos cuando hay esa diferencia de edad. Sobre todo por diez. encima de cinco años en el hombre, ya a partir de cinco años en adelante, pues se considera como una violación. Eso también. es una violación. Eso es, okay. nuestras leyes están muy claras. Luego de esto, pues entonces el médico hace llegar a la dirección del hospital a través de lo que es el trabajo social y nosotros hacemos contacto con el Ministerio Público. Okay. Es que la, tenemos la, la fiscal, eh, ella es la, una joven llamada Laura, que es muy activa, pero tiene mucho trabajo. Realmente en la provincia de Santo Domingo Este hay mucho trabajo. Pero no obstante a eso, hemos recibido el apoyo, no como quizás quisiéramos, porque ellos tienen algún tipo también de necesidades y precariedades que no permiten tener un apoyo 100% con ellos. Este trabajo excesivo que tiene esa fiscalía, ¿cómo se refleja? Cuando usted dice, no recibimos la respuesta que queremos, de eh, qué bueno, estamos hablando. Me, me refiero a que, por ejemplo, eh, primer caso, cuando tenemos una niña o una madre abusada, eh, que ella va a da, da, da de alta a su casa y que no se quiere ir, y nosotros interrogamos por qué no se quiere ir. Es que cuando llega a la casa es maltratada por el esposo. Entonces lo que hacemos es que hacemos el contacto con la, la fiscalía y ellos tardan en llegar, producto de que no tienen el transporte. No hay transporte para llevarse a, al paciente, hacerle su interrogatorio correspondiente. Y es lo único, o sea, es tardanza, porque realmente la respuesta... Y ya hemos estado en contacto con la magistrada Rosana Reyes, que ella nos está, el, el, está haciendo, estamos haciendo un ejercicio que vamos a iniciar en el hospital como plan piloto. Y es hacer ahora un taller de dos días socializando lo que es el protocolo de manejo de nuestras embarazadas menores de 15 años y aplicado a las leyes establecidas según los, las leyes dominicanas. Y, y usted hablaba también de crear una oficina en el hospital sí. para atender esos casos. Tenemos, ¿a qué nivel? Está tenemos ahí? la intención de hacer una oficina ahora que está en remodelación nuestra institución para colocar un fiscal que reciba y que no sea ni siquiera necesario de, de tener que hacer referimiento a la dirección, sino directamente desde el consultorio a esa oficina, automáticamente todas las jóvenes y aquellas que hacen su denuncia, que llegan haciendo su denuncia para pues recibirla en esa oficina de fiscalía en el hospital. Bien. Esto que ocurre en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas no es un caso aislado. No. Algo similar ocurre en los demás hospitales, pero aprovechamos esta situación para ponerle atención y cuando regresemos vamos a incorporar a esta conversación a representantes tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio Público para ver qué respuesta ellas ofrecen, ambas instituciones ofrecen ante esta realidad. El que es sin duda el rey de los alimentos verdes es uno de los alimentos más nutritivos que existen y por eso se le considera un superalimento. Pertenecen a la familia del brócoli, del coliflor y del repollo y vienen en distintas variedades, eh, pero las más cultivadas son la rizada y el toscano. Esta que tenemos aquí que varía entre un color verde oscuro y verde claro. El kel tiene muchas vitaminas A, C y K y minerales importantes como el magnesio, el hierro y el calcio. De hecho, el kel contiene más hierro que la carne de res y más calcio que la leche. Una sola taza de kel contiene seis veces la cantidad que requerimos de vitamina K en el día. La vitamina K es esencial para el proceso de coagulación en la sangre y para la absorción de calcio en los huesos. El kel se puede consumir crudo en jugos y en ensaladas y se puede también saltear así como lo haríamos con la espinaca. Eh, si se va a consumir crudo es muy importante quitar el tallo porque es la parte fibrosa de la hoja y bueno, tiene un sabor un poquito amargo y, y una textura un poco áspera. Eh, pero les voy a compartir algunos tips para prepararlo. Lo primero es lavar bien las hojas y secarlas para que no pierdan su textura crujiente. Se corta bien finito, así como se cortaría el repollo en una ensalada, y se masajea con aceite de oliva o aceite de coco. Se deja reposar unos minutitos para que absorba la cualidad del aceite y se suavicen las hojas. Y eso lo podemos utilizar como base para cualquier ensalada o plato crudo. Buen provecho. De los numerosos casos de niñas violadas que llegan embarazadas a los hospitales, ¿qué hace el Ministerio Público? Aquí está la magistrada, la procuradora encargada de asuntos de la mujer, Rosana Reyes, y Minerva Pérez, psicóloga, directora de orientación y psicología del Ministerio de Educación, y nos acompaña el doctor Calderón, quien hizo la denuncia. 2.700 niñas embarazadas el año pasado. Y en muchos casos violadas Menores de edad Muy buenas noches bueno. ¿Qué hace el Ministerio Público ante esta situación, Rosana Inmediatamente se toma conocimiento De que un derecho ha sido vulnerado De un ciudadano, sobre todo Niño, niña o adolescente Se pone en movimiento la acción pública Lógicamente no podemos dar respuesta Sobre la base de lo desconocido Este tema de los menores eh, O las adolescentes embarazadas y por vía de consecuencia, un perpetrador adulto, y esto es abuso sexual o violación, eh, ponemos en movimiento la acción pública cuando tenemos conocimiento. Pero sucede que muchas veces los padres no quieren denunciar uh -huh. al perpetrador, no quieren dar la información al hospital, porque el hospital es que refiere al Ministerio Público. Uh -huh. Esto es un asunto fundamentalmente de actuación coordinada y de referencia y contrarreferencia. Pasa esto porque hay un componente social y es que los perpetradores generalmente son los proveedores y son los que mantienen a esa familia. Por esa razón, desde hace un tiempo, desde antes de esta gestión del actual procurador Jan Rodríguez, se había dado instrucciones al Ministerio Público que cuando en el curso de la investigación se detecta o se identifica que los padres, tutores o cuidadores han de alguna manera negociado. Con el agresor o el perpetrador, el dejar eso así porque han recibido un dinero y producen un desistimiento que eso en nada ata al Ministerio Público, lo sometemos como cómplice del delito. Y hemos tenido ya sentencias condenatorias en contra de esos padres que han promovido el vender a sus hijas, entre comillas, por dinero para eh, bienestar económico de ellos. O sea que ante una notificación, por llamarlo así, sí, de manera sí, informal sí. De, del hospital, sí. una sospecha de sí, violación, sí. aunque el tutor sí, diga sí, sí. que no, esto mueve la acción pública de, in, de inmediato. Y de hecho, eh, el trabajo que estamos desarrollando con el hospital que dirige el doctor Calderón, la Maternidad de San Lorenzo de los Minas, precisamente lo que procura es eh, la articulación de estos protocolos de actuación y el fortalecimiento de la referencia y contrarreferencia, de hecho del equipo de fiscales de la provincia de Santo Domingo, donde tenemos una unidad de atención a las víctimas de violencia de género, pues hay uno que trabaja de manera prioritaria con los casos que nos son referidos por el hospital. ¿Y qué ocurre? En la mayoría de las fiscalías uno ve que faltan recursos a nivel de transporte, de equipos, de personal, para poder satisfacer una demanda que va en crecimiento en todas sí. las áreas, tanto en estos casos de violaciones, sí. en violencia intrafamiliar. Correcto. ¿Qué pasa en estos casos? Nosotros nos encontramos, después de haber hecho un levantamiento y un recorrido en todo el territorio, justamente en mejorar las capacidades de cada uno de los actores que operan esas unidades, pero también de darle a ellos los recursos que tú señalas para que puedan responder adecuadamente a la población. Y bien, Minerva Pérez, ¿qué se está haciendo desde educación? Está la niñita embarazada, antes era expulsada de la escuela, creo que eso ha cambiado, lo, uh -huh. lo puedes confirmar, y luego si hay sospecha de violación, aun cuando los tutores lo niegan, ya estamos hablando de, de un ambiente escolar, ¿qué hacen ustedes? Bien, el trabajo fundamental del Ministerio de, <coughs> de Educación se centra en la prevención. Un trabajo eh, que venimos desarrollando arduamente, eh, vinculado con el desarrollo del currículum para prevenir el embarazo. Hablamos La de educación sexual. <coughs> ¿De educación sexual? ¿Y se está <coughs> ofreciendo realmente? O... Venimos ofreciendo educación sexual, eh, pudiéramos decir, eh, de manera tímida, eh, desde hace décadas. Eh, en este momento estamos, pudiéramos decir, ya definiendo una estrategia. Fortalecida de educación sexual que involucra a todos los actores educativos. Ahora bien, con el tema del embarazo en adolescentes específicamente, nosotros tenemos normativas claras que. Dicen que la niña, la adolescente embarazada no puede ser expulsada. Okay. ¿Y eso de... se está cumpliendo? Eso se está cumpliendo. Tenemos unas una okay. normas de uh -huh. convivencia que en su artículo 25 establece que por ningún motivo la, la adolescente puede ser eh, sacada de la escuela okay. expulsada por eh, eh, embarazo. Ahora bien. Sabemos que la, las normativas están ahí, pero siempre aparece quien busca la forma de evadir esto. Uh -huh. Nosotros estamos trabajando y pudiera, pudiera decirse que desde el 2013, que estas normas están en los centros educativos, hasta ahora... Eh, hemos librado una gran batalla y la mayoría de los centros educativos están claros de que la niña, el adolescente tiene que permanecer en el centro educativo okay. y eh, procuramos que ese artículo sea cumplido. Se dan situaciones, acosos, que quizás obligan a la niña que termine cambiándose de un eh, nivel, de un horario a otro, por ejemplo, a la nocturna, puede darse el caso de que... Eh, por presión de la situación en la que se encuentra, que tiene que asumir una responsabilidad para la que no estaba lista, de pronto eh, se ve obligada a dejar la escuela y demás. O existen también directivos que entienden que no, que la niña y, y padres también, que entienden que, no. que esa niña va a provocar que otras niñas caigan en lo mismo y presionan para que esto suceda. Y nada Pero que ver, no todo es todo lo contrario, yo diría. Claro, cuando no todo ves lo contrario. Se cuida, eso vale. pensamos. Exacto. Pero no es la generalidad. Okay. no es la generalidad. Y en cuanto a los abusos, ¿cuál es el rol de educación? Sea que una una niña haya llegado violada en el ambiente familiar o en el ambiente escolar. Recordamos el caso de Salcedo y nos dicen que ese profesor tenía antecedentes y que sencillamente fue trasladado de una escuela a otra. ¿Luego nos confirmarás? El caso también, el caso de Salcedo, San Francisco de Macorís, el caso de Barahona, que aunque finalmente fue condenado, en principio desde la escuela, el Departamento de Psicología apoyó a ese profesor que finalmente se confirmó que había abusado de estudiantes. Mire, nosotros tenemos un protocolo que establece que en casos de abuso, inmediatamente se identifica una situación de abuso sexual, se debe denunciar. Ahora. No siempre en las comunidades y, sobre todo, en la comunidad educativa, se está dispuesto a denunciar por muchísimas razones. La gente se conoce, se cuida mucho a veces. Hay dinero de por medio a veces. Ah, hay, hay circunstancias, sí. Eh, que hacen que esto no suceda como se espera. Ahora bien, las instrucciones que tienen los centros educativos nuestros es que inmediatamente se les hace, eh, sospechan que esto puede estar sucediendo o tienen la información, tienen que denunciar al Ministerio Público. Incluso les estamos diciendo, ustedes no tienen que investigar. Quien tiene que investigar es el Ministerio Público. Y al niño, a la niña que dice, si, eh, si es el caso, que ha sido abusado, usted no, no puede dudar. De la palabra del niño o de la niña. Es un asunto de denunciarlo y que el ministerio investigue. ¿Y el director lo hace directamente al Ministerio Público ¿Puede o tiene hacerlo... que pasar por el director distrital? Mire, está establecido regional. que cualquier persona de la comunidad educativa tiene derecho a denunciar. Cuando se trata de abuso, la denuncia es lo primero al Ministerio Público. Luego, entonces, el director del centro, el equipo de gestión más bien, se encarga de. Hacer los trámites del lugar, porque a esa persona lo primero es suspenderla, sí. separarla del sistema si es vinculado al sistema. Que son las medidas administrativas que, que han tomado. Hasta y ahora. eso es lo que hace que tenga que pasar la información al, al, al distrito y el distrito a la regional. Pero no se da así lineal: que si no llega a un sitio, hasta que no llega a ese sitio, pues no se puede pasar al siguiente. No, en caso de abuso, lo primero es garantizar la atención psicológica a, a la estudiante, a la niña, al niño. Eh, a la familia. No, lo primero que nosotros hacemos es que hay ya los psicólogos nuestros y los orientadores nuestros tienen las instrucciones para dar asistencia psicológica inmediata. Y el Ministerio ha dispuesto en los últimos meses incluso asistencia legal si fuese necesario. Y bueno, la separación, si está involucrado una persona de, de dentro de, de la comunidad educativa, la separación inmediata, hasta tanto se confirme la denuncia y ya luego la separación total del sistema educativo, de eso se trata. En el caso, usted preguntaba, en el caso de Salcedo, esta persona ten, estaba laborando en un centro educativo anteriormente, pero no necesariamente todavía en las investigaciones que hemos hecho, hemos encontrado que en la comunidad... Eh, se haya dicho que tiene antecedentes y el ministerio público tampoco todavía nos ha reportado que haya encontrado antecedentes de pero este tipo. Pero han escuchado tipo. los rumores, aunque no eh, oficialmente. es extraño, ¿no? No, no, okay. no sé si últimamente, pero en el momento en que nosotros eh, fuimos, que eh, yo personalmente estuve en la escuela no había rumores al contrario la persona este tipo de persona tiene esa habilidad de que se gana uh -huh. a todo el mundo eh, la persona los padres mismos le confiaban sus niños para que la llevara a la escuela porque se gana la confianza de todo el mundo claro. pero no, no había Como el un antecedente de en sí, su momento. lamentablemente sí. eso pasa y el, el, el equipo de gestión cuando nos reunimos decían es que para nosotros ha sido una sorpresa uh -huh. porque era una de las personas que veíamos más preocupada por nuestros niños. No Pero había forma de sospechar. De comunidades como Sánchez y Samaná, nos han llamado la atención también de que jueves y viernes hay un grupo de niñas que faltan. Y aparentemente forman parte de catálogos que son ofrecidos a los turistas que vienen en los cruceros. Mm. Entiendo que una situación como, así, como esa, si llega. Aquí a Santo Domingo, la gente de la comunidad lo debe saber y los de las escuelas. Una denuncia como esa ustedes pueden investigar, la verdad. Claro que qué? sí, claro que sí. De hecho, estamos desarrollando manuales y protocolos conjuntamente con eh, talleres de capacitación, con Plan Internacional, con UNICEF, o sea, con organizaciones que trabajan este tipo de temáticas para concienciar a la comunidad educativa. Para que esto no suceda. Eso es un trabajo preventivo que ya estamos realizando. Ya antes de terminar en 30 segundos, doctor, ¿qué ustedes pueden hacer, eh, los tres, de manera coordinada para enfrentar esta situación con la realidad? ¿Cuál es la realidad? Una comunidad que no denuncia, eh, que tiene temor, la familia, la comunidad, médicos y carencia de recursos, porque es una realidad, y bien lo decía, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, yo pienso que es fundamental el, el, el fortalecimiento de la actuación coordinada, uh -huh. eh, la, la puesta en movimiento o la puesta en práctica de los protocolos y del sistema de referencia y contrarreferencia, eh, de manera sencilla pero no simple, para no complicarnos nosotros mismos y sobre todo en la parte de prevención, como señala Minerva, el fortalecimiento de la prevención y el involucramiento del sistema educativo del sector salud, Ministerio Público, fundamentalmente, sobre todo las asociaciones de escuelas de padres, amigos de la escuela, porque es importante lograr el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes a través de la información, de que ellos entiendan que esto del abuso pasa y cómo ellos pueden protegerse del maltrato y del abuso. Eh, normalmente, decía Minerva, al niño hay que creerlo. Cuando un niño o adolescente dice, me pasa esto, lo primero es creerle. Y muchas veces pasa que le dan de lado a eso. Entonces, eso nos ayuda de manera significativa a mejorar la respuesta al delito. Bien. ¿En tu caso, Minerva? Bueno, eh, me identifico totalmente con lo que plantea la magistrada. El, el primer paso, educar prevenir, nosotros tenemos una gran responsabilidad y la estamos asumiendo en términos de educación sexual, tiene que llegar a las escuelas, pero también todo este trabajo con todos los actores de la comunidad educativa para que entendamos la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas y de denunciar cualquier hecho que atente contra su integridad. Y bueno, este es un tema que hay que abordarlo de manera interinstitucional. Nosotros tenemos que fortalecer eh, esta alianza que ya tenemos y que viene dándose no solamente entre estas tres instituciones, sino otras instituciones más que trabajamos juntas para poder lograr dar una respuesta efectiva. Tenemos muchos desafíos, pero tenemos la voluntad eh, para encararlos y buscarle respuestas. Doctor, para mí, pues, eh, sabiendo que esta reunión que ha hecho la invitación de los tres protagonistas principales. Creo que debemos trabajar de manera intersectorial, coordinado, con todo lo que significa el, el, el ente, diríamos, el persona, la, la adolescente. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Nuestra preocupación mayor cuál es? Entiendo que la educación sexual y reproductiva en República Dominicana está todavía en pañales, y hace mucha falta utilizar esas horas que tienen nuestras niñas en nuestras escuelas llamada la tanda extendida para hacer de con, aprovechando a Minerva que es una mujer de, de, con tan buenas intenciones cómo nosotros poder colocar ahí médicos colocar eh, especialistas en el área de, de psicología colocar también consejería para que no solamente se le enseñe una salud sexual a las niñas y también Incluir lo que es el cuidado de violación. Hay técnicas que usan los violadores que nosotros podemos enseñarle a ellos, a que sean ellos los que tengan el, el aviso. Oye, me está llegando, estoy sintiendo que el que se me está acercando lo que quiere es hacerme daño y comenzar desde ahí. No esperar el abuso tal, claro. sino el llamado al abuso, que es lo que nosotros entendemos como eh, llamamos desde el punto de vista lo que es el acoso. Sí. Doctor, uh -huh. espero que nos encontremos de nuevo acá con buenas noticias, claro producto sí. de ese trabajo coordinado, esa cooperación permanente. Así que les diré hasta pronto a los sí. tres. Sí. Muchas sí, gracias. 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 Y así como le exigimos al Ministerio Público, a salud, a educación, tú y yo tenemos que cumplir con nuestra labor. ¿Y cuál es? Una denuncia responsable. De esta manera estaremos contribuyendo evitando violaciones, embarazos en adolescentes, estaremos contribuyendo en esta lucha contra la pobreza y reduciendo la delincuencia. Porque estos niños que nacen hoy, de niñas que se crían de manera silvestre, lamentablemente y no quiero decretarlos, decretarlos son posibles delincuentes. Cuando regresemos el matrimonio infantil, no una realidad de países del lejano oriente, no, una realidad lamentablemente de República Dominicana. Matrimonio infantil en la República Dominicana, matrimonio forzado. Sobre el tema y a propósito de un estudio reci reciente, conversamos con la asesora de género de Plan Internacional de la República Dominicana, Santa Mateo. Buenas noches. Santa gracias por estar acá. Buenas noches. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio sobre niñas desposadas? Bueno, lo, los hallazgos más importantes de este estudio es que revela primero que el matrimonio infantil forzado es una realidad que está en República Dominicana, que se Parecía que no era una realidad de dominicana, pues sí es una realidad de dominicana. Y nuestra base fundamental partimos de la realidad. El 37% de, de nuestras mujeres se casaron antes de los 18 años y el 12.5% se casaron antes de los 15. Ante esa realidad... Pero, ¿Y se casaban con hombres que le llevaban qué edad? Eran, ¿Cuántos años? Eh, de algunos 5, de entre 5 y 10 años. Okay. Eh, y el estudio de plan, Ay, perdóname, eh, o sea que estaríamos viendo una niña de 14 años casada con, con un hombre de 24. De, de 24, de 25. Okay. Y en el caso de nuestro estudio, niña de 12, 16, 14 años unida con hombre de 25 y 35 años, hasta más. Entonces nosotros hicimos una caracterización del matrimonio en las provincias donde nosotros trabajamos, que son provincias que están muy golpeadas por la pobreza, que es en este caso Asua, San Juan, Elías Piña y Pedernales y Barahona. Entonces fíjate que es una realidad que, que está muy a flor de piel, donde, donde queda evidenciado que nuestras niñas se casan o se unen antes de tiempo por un tema de pobreza. Los padres y las madres en la gran mayoría de los casos eh, motivan e intan a las niñas de que, de que se unan, porque es un tema de paliar la pobreza, es una niña que ya no está en la casa, es un plato menos, como se dice eh, culturalmente, y otra cosa es que el hecho de que esa niña eh, se una con esa, con esa persona también, la familia lo ve como una solución al, pobre, al problema de la pobreza. Entonces, eh, ante esa realidad, plan... Eh, tomó en cuenta de que sí que de que era necesario que nosotros diéramos a conocer esa dura realidad y sobre la base de eso diseñamos una campaña que le llamamos 18 no menos y trabajamos directamente con el Congreso para que eliminaran las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Bueno, sencillamente que una niña se puede casar con el consentimiento del padre, la madre o un juez antes de los 16 antes de los 15 años y que un niño se puede unir o casar eh, con la autorización del padre o un juez antes de los 16 años. Entonces, las excepciones dan mucha cabida a que el perpetrador, al que el al que el violentador malogre esa realidad de esa niña. Entonces, de ahí fue nuestro esfuerzo de llevar la campaña 18 no menos. Que ganaron la primera batalla. Que ganamos la primera batalla. Porque no, no se logró esa excepción, se eliminó. Sí, sí. Está, eh, logramos Hasta la primera ahora. batalla porque eh, los diputados y la diputada uh -huh. aprobaron las excepciones. Sí. Ahora nos falta que el, el, los senadores también aprueben esa modificación. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el matrimonio infantil es una realidad que pega muy duro a todo lo que es el proyecto de vida de nuestras adolescentes. Eh, nuestras adolescentes se nos están casando a los 12 años, se nos están uniendo a los 14 años, cuando es la edad propia de que cualquier niña esté estudiando, esté disfrutando de su juventud, esté disfrutando de su adolescencia. Y el hecho de ella unirse, entonces... Todo ese proyecto de vida de adolescente se ve malogrado porque ella tiene que asumir un rol de una madre joven, en muchos casos cuidando a otro bebé. Entonces, también el matrimonio, ¿qué trae como consecuencia? Que siga elevándose el tema del embarazo en adolescentes, que es un tema fundamental aquí en República Dominicana, que es un tema que tiene que ver mucho con la pobreza, pero además el tema del embarazo en las adolescentes hace que nuestras niñas tengan que dejar las escuelas. Hay, una, hay un aumento de la deserción escolar, porque las niñas después que, que, que la embarazan ya no se sienten como con sus padres, ya incluso sus propios padres la rechazan y la relegan, entonces ya ella en automático se autoexcluyen de ir a la escuela, aunque si bien es cierto de que hay una ley que prohíbe que una niña si esté embarazada la saquen de la escuela, menos cierto no es que se crea todo un entorno a su alrededor, que muy pocas niñas que embarazan continúan y concluyen sus en estudios. En una ocasión yo hablaba con una madre en, las matas, en un campito de las matas de Farfán y ella me decía, es que así tendrá un futuro mejor, yo no tenía nada que ofrecerle acá. A mí se me hizo un nudo en la garganta, sí. porque esa madre me estaba hablando con el corazón, pero, pero es fuerte, muchos lo ven así, es mejor que salgan del campo, se vayan a la ciudad, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué en, pasa con estas niñas? ¿En qué condiciones? Mira, el matrimonio a temprana edad, lo que arrojó nuestro estudio es que se perpetúan tres grandes hallazgos fuertes en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de las niñas y la autoestima de ellas mismas. Número uno, quedan embarazadas. Muchas veces se la embarazan y ellas no quieren estar embarazadas. Eso es, eso es uno. Número dos, abandonan los estudios, como te señalé. Y número tres, se perpetúa todo el tema de la violencia de género, la violencia contra las niñas específicamente. ¿Por qué? Porque una niña que tiene una relación con un adulto, y cuando esa niña reconoce eh, que su otro par, su otro padre es a lo que ella quiere y debe estar y aspira, ese señor o ese hombre ya no la va a ver. Así, claro. va a empezar a exigirle, va a empezar a, re, a revisarle su celular, va a prohibirle que, que hable con sus amigas, va a prohibirle que salga. Entonces ahí todo eso genera un ciclo de violencia que trae como consecuencia después el tema del feminicidio. Entonces ahí tú te das cuenta cómo entonces, como el hombre con un tema de poder, se siente en, con ese poder de hombre masculino de llegar hasta el extremo de agredir a esa niña. Son más dóciles. Y son más fáciles de, de manejar. Entonces, fíjate cómo todo un tema, lo que queremos normatizar como una unión libre, un matrimonio, trae como consecuencia esos tres grandes hallazgos. Santa, eh, Plan Internacional de República Dominicana, que hace significativos aportes a favor de niños, niñas y adolescentes, hace este estudio, uh -huh. presenta un diagnóstico y qué logramos con eso. ¿Cómo re, ¿Cuál es la reacción? De parte de las autoridades, de ministerios, de funcionarios que tienen que trabajar con este tema. Si primero se sorprendieron con el estudio, con los resultados, porque decían que no era posible que aquí existiera ese problema de matrimonio infantil forzado. Eso parece como de... De, de la país, India, sí, de sí. África, porque ese es el referente que tenemos sí. como país. Eso es por un lado. Y cuando reconocen que sí, que está el fenómeno y que lo posicionamos en, en la opinión pública, hay mucha intención y mucho interés de, ir, de disminuir el fragelo. ¿Cómo disminuimos ese fragelo? Y nosotras con el Ministerio de Educación hemos hecho una buena alianza en términos de coordinación y articulación, de acompañarle en, en el proceso a, a la formación de docente sobre, el, sobre la importancia de que reconozcan en nuestras comunidades y en nuestras escuelas que el matrimonio es un tema que lacera y malogra el proyecto de vida de las adolescentes. Eso es por un lado. También eh, hay otro punto sumamente importante que, que, que sale a la luz pública y es que se, se requiere de una buena articulación interinstitucional. El tema, salud, educación, protección. Porque, si bien es cierto que ahí están los mecanismos de protección, menos cierto no es que en verdad se requiere de mayor, de, de mayor recurso para que se pueda cumplir con el rol que le corresponde a, a, a protección, a educación, a salud como garante de derecho. Entonces, si no tienen los recursos adecuados, si no tienen el personal adecuado, entonces va a ser muy difícil disminuir ese flagelo. Se requiere primero que el Estado, como garante de derecho, destine fondos suficientes para poder combatir las limitaciones que tienen nuestras instituciones. Por ejemplo, Conani. Conani es la institución eh, llamada a proteger y a cuidar a esas, a esas niñas, en este caso. Y, ¿por qué no? A los niños cuando se les violan sus derechos. Claro. Sin embargo, son, son instancias que carecen de recursos económicos. Pero además de que carecen de recursos económicos, también no tienen el personal que pueda asistir y que pueda apoyar en un tema de violación, en un tema de, de maltrato. O sea, necesitamos que, nuestra, que nuestras instituciones tengan las herramientas necesarias para poder disminuir esa situación de discriminación y de exclusión como lo son las relaciones a temprana edad con nuestras adolescentes. Y aparte del rol a nivel institucional, los dirigentes comunitarios, por ejemplo, las personas de cada ciudadano puede hacer algo porque vemos con esta niña que está con tanta vulnerabilidad porque no encuentra apoyo en su familia. Que por razones económicas, ignorancia o por lo que sea, lo que quiere es salir de ella. Tampoco encuentra apoyo, quizás en su escuela, donde hay maestros abusadores, también violadores. Exactamente. En, la comun en los hospitales no se atreven a denunciar un caso de violación. O sea, está esta niña indefensa. Sí. Dirigentes comunitarios, ciudadanos, pueden. Jugar un rol, haciendo claro denuncias, que sí. acompañando. Mira, yo pienso que ahora el hecho de dar este primer paso, de que, el, lo que los diputados aprobaran, uh -huh. es, es ah. la no excepciones, yo pienso que ahora. Y posicionar el tema en la opinión pública es el mejor momento para que se denuncien esos casos, que no se callen esos casos. Yo tengo un compromiso de denunciar cuando yo veo que un adulto mm. está cortejando a un adolescente. Eso, tiene, eso es, tiene sanción a través del Código Penal. Entonces, porque denunciemos eso. Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, eh, en la comunidad tal, eh, nos no dimos, dimos cuenta de un caso de, de un señor que se llevó una niña. Eso hay que denunciarlo y hay que decirlo a, la, a, a las autoridades competentes para que las autoridades competentes vayan y, y, y apliquen la ley para que eso no pase. Entonces, sí, se requiere peor de Santa ese proceso. Que se ve como normal. La gente dice: eso sí. en los campos se usa, que la mudaron, se sí, la llevaron. Sí, sí. Así fue con mi abuela, con mi mamá. Eso es lo peor. Sí, pero lo peor es también que fíjate sí. cómo. Eh, cómo también se sienten en el derecho de definir la vida a las mujeres, a nuestras uh -huh. niñas, cuando alguien toma decisión por ellas. Fíjate cómo también no, no, no permiten que las niñas crezcan. Entonces, hay una malogración de, 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 esa, de esa ciudadanía de esa niña, que la niña no. No está en capacidad de tomar decisiones porque la toman otros. Entonces, fíjate qué tipo de decisión, cosa que para ella la acera para toda su vida. Una niña con una relación a temprana edad es una niña que está expuesta a salir embarazada, es una niña que está expuesta a tener un aborto en condiciones ina inadecuadas, es una niña que está expuesta a dejar sus estudios, es una niña que está expuesta incluso, incluso a ser objeto de trato y tráfico, porque es. es una menor. Entonces ya hay un rechazo desde la comunidad. Ahí va ella. Pero claro, ¿en dónde estaba la comunidad para apoyar claro. a esa niña? Y para evitar que cayera y en eso. Y para evitar que cayera en eso. Entonces yo pienso claro. que sí que, la, que se requiere de que la ciudadanía tenga una sensibilidad frente al tema y que denuncie esos casos porque es violatorio totalmente de lo que tiene que ver con los derechos de la niñez. Muchísimas gracias, Santa. Gracias, gracias, y gracias a, ti. a Plan Internacional de la República Dominicana que nos presenta ahora este hallazgo, pero en diferentes estudios siempre eh, ofrece datos importantes a favor de niños, niñas, adolescentes en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por Regresamos invitación. en breve. Luego de escuchar a nuestros invitados, hay que concluir que hay alguien que no está cumpliendo con su responsabilidad, porque no es posible que sigamos con las mismas cifras de niñas violadas, niñas forzadas a casarse, niñas embarazadas. Y de no atender estos casos, no hay manera de combatir la pobreza, de combatir la delincuencia y los feminicidios. Muy buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano.